Sánchez. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas en mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor. Muy buenos días a todos. Hoy mi nombre es Luis Armando Betancur, soy coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo. Nuestro director presidente, el doctor Alfredo Romero, y nuestro director vicepresidente, el doctor Gonzalo Muñoz, hoy se encuentran cumpliendo otras labores importantes para la defensa y protección y promoción de los derechos humanos. Agradecemos inicialmente a la dirección general de la estación, a Jaime Nestares, gerencia de producción, a Catherine Manzano, a la producción, Catherine Manzano, y a los controles, Julio Pinto. Con esto comenzamos hoy, el día de hoy, a hablar un poco de los derechos humanos, hablar de cómo se encuentra el sistema de represión en Venezuela, cómo van los presos políticos y los derechos humanos en general. Vamos a hacer un programa un poco histórico y vamos a recordar algunos principios de que caracterizan los derechos humanos. El día de ayer fue un día muy importante para Venezuela, pues fue 23 de enero, y recuerden ustedes que el 23 de enero del año 1958 se habla de que se rescató la democracia, como efectivamente así pasó en Venezuela. Pues cayó el general Marcos Pérez Jiménez. Y es que, según uno de los artículos que han hecho unas buenas investigaciones con relación a lo que ocurrió en ese tiempo, vemos como la BBC ha hecho un reconocimiento, más bien una recopilación histórica de lo que ocurrió ese día, que es importante que todas las personas que hoy acá nos están escuchando recuerden lo que ocurrió y por qué es que debemos nosotros históricamente nunca borrarlo de nuestras memorias. Un avión, el Douglas C-54 Skymaster, levantó un vuelo a eso de las 3 de la mañana en el aeropuerto de La Carlota, ubicado, ya ustedes saben, en el corazón de nuestra amada y bella Caracas, donde viajaban el general Marcos Pérez Jiménez con su familia y otras personas que colaboraban junto a él. Esa aeronave, la aeronave, tomó rumbo hacia la República Dominicana, pero este no era precisamente un viaje cualquiera, sino que se trataba del 23 de enero del 58. Un día que quedaría registrado, evidentemente, en la memoria de la República de Venezuela. Pérez Jiménez, quien había sido elegido, había tenido toda la estructura desde el año 1948, dejaba finalmente el poder y con ello terminaba su gobierno militar y se abrían las puertas para la más larga etapa democrática que ha tenido el país. El gobernante se marchaba producto de las circunstancias que ocurrían en ese momento. Había intentado infructuosamente mantenerse en el mando, pero una serie de crisis en su gobierno y en el seno de las Fuerzas Armadas confluyeron con la movilización en su contra de los partidos políticos y de la sociedad civil.
así las cosas. Pérez Jiménez había llegado al poder en noviembre de 1948 como parte de una junta militar que derrocó al presidente civil Rómulo Gallegos. En el año 1953 se convertía en el hombre fuerte del país tras ser electo por una cuestionada asamblea constituyente. Su periodo estaba previsto que concluyera en 1958, pero a finales del año 1957, en lugar de una elección presidencial, convocó un plebiscito sobre su continuidad y resultó reelecto en un proceso no reconocido por sus opositores. Para el año, para noviembre, precisamente el mes de noviembre del año 1957, la dictadura parecía consolidada sin remedio alguno. Incapaz de ganar las elecciones, había desconocido los resultados 5 años antes y ahora, en ese momento, apelaba por un subterfugio legal para evitarla, sustituyéndola con un plebiscito amañado, y eso lo ha señalado Tomás Straca en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional el 24 de enero del 2017. Sin embargo, de ese controvertido plebiscito surgirían gran parte de las fracturas que llevarían al final del régimen militar. Desde entonces, el gobierno, cuya legitimidad ya era cuestionada, se vio en mayores aprietos, explicó Sócrates Ramírez, profesor de Historia y Lenguajes Políticos Contemporáneos de la Universidad Simón Bolívar. En el año en que, el 17 de diciembre de ese mismo año, la Junta Patriótica, un órgano clandestino integrado por representantes de varios partidos de la oposición y que articulaba la resistencia al régimen, acusa a Pérez Jiménez de usurpación. Y unos días más tarde hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que cumplan su deber y velen por el acatamiento a la Constitución. Su solicitud no cae en oídos rotos. El primero de enero del 1958 se produce un alzamiento militar en contra de Pérez Jiménez que fracasa, pero que deja en evidencia que el gobernante no cuenta con apoyo monolítico de los militares. La situación de inestabilidad política y las propias fracturas dentro del gobierno, pues no todos sus miembros estaban de acuerdo con la forma como Pérez Jiménez se reeligió. Derivan de dos reorganizaciones del Ejecutivo ocurridas entre el 10 y el 13 de enero. Además, el descontento dentro de las Fuerzas Armadas también obligó a salir del gobierno y del país al ministro de Interior, Laureano Vallenilla Lanz, y al jefe de Policía Política, Pedro Estrada. En ese contexto comienzan a circular manifiestos en contra del régimen procedentes de distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos estudiantiles, sindicatos, así como muchas organizaciones gremiales y empresariales. Manifestaron su descontento mientras los partidos clandestinos agitaban un poco las calles. Entonces, la Junta Patriótica convocó para el 21 de enero a una huelga general. Ese día la jornada comenzó con un paro de la prensa y evolucionó en una protesta generalizada en numerosas ciudades del país. Multitudinarias manifestaciones derivaron en disturbios, miles de personas salieron a las calles a protestar y el Ministerio de Defensa emitió un comunicado advirtiendo que las tropas abrirían fuego en contra de cualquiera que atentara contra las personas o bienes. El gobierno decretó un toque de queda, pero no logró aplacar el país. La protesta civil pronto fue acompañada por un decisivo alzamiento militar el 22, ¿no?, con la sublevación de las bases navales de La Guaira y Puerto Cabello, gran parte de los cuarteles del interior del país, e incluso un grupo de oficiales al mando de la Escuela Militar de Caracas, un factor decisivo para que el gobernante decidiera abandonar el poder. Aunque la organización partidista y la protesta popular fueron decisivas, su papel real fue el de apurar el quiebre de la lealtad de la Fuerza Armada hacia el dictador. Solo cuando para él eso quedó revelado,
este huyó. Quien Ramírez apunta también que aseguró que lo ocurrido puso de manifiesto una máxima de cambio político que la organización de los oprimidos debe estar dirigida a quebrar la lealtad de quienes sustentan el poder de los opresores. Pero la intensa jornada dejaba no pocas secuelas. Un fuego indiscriminado ha matado y herido a numerosas personas. Eso lo escribió en una reseña el New York Times, The New York Times, que entonces estimó el número de muertes ocurridas en esos días a más de un centenar. Por eso, a Pérez Jiménez lo sustituyó en el poder una junta de gobierno provisional que integró en su seno a militares y civiles, liberó a los presos políticos, permitió el regreso de los exiliados. Tiene gran importancia debido a que los dos se han sido la sujeta venezolana que resulta. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas en mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Aviones de papel que volaban libremente del balcón. Aquí van nuestros cantos de valor a un pueblo herido, a un pueblo querido. ¿Quién para tantas balas en mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? Al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @EfectoNaim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y Buen Provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, sí, continuamos. Acá estábamos hablando de la fecha histórica del 23 de enero de 1958. Entonces, para muchos historiadores y que han comentado sobre esa fecha importante para nuestro país, fue el rescate de la democracia. Y hoy, querido, les quise narrar un poco sobre lo que pasó que el 23 de enero del año 1958, fecha que conmemoramos el día de ayer, y es precisamente para recordar lo que se habla o lo que se conoce como democracia. Porque muchas veces cuando nosotros conversamos con muchas personas, ellos consideran o han pensado que la democracia solamente es someterse a unas elecciones. Y esto no es así. De hecho, hay un estudio interesante que ha hecho el Instituto de Derecho Constitucional y Político de la Universidad de La Plata, en Argentina, que ha hablado sobre los presupuestos de la democracia. Eso se ha escrito muchísimo, pero creo que es importante que ustedes puedan entender cuando se habla de democracia y sacar ustedes sus propias conclusiones, porque a veces nosotros comentamos que no hay un régimen democrático en el país, precisamente por varias circunstancias que incumplen la conformación en pleno del concepto de democracia. Pues para que se pueda afirmar que hay democracia, el gobierno debe ocuparse del bien de toda la población y deben respetarse los derechos y libertades para todos, por cuanto la democracia es, por definición, para la totalidad de la población, no solo para los que gobiernan ni para su grupo. Consecuentemente, para que haya democracia, deben cumplirse muchos otros requisitos. Vamos a ver algunos
de los más importantes. Ya lo interesante que va a hacer esto para que ustedes entiendan un poco más o ampliamente lo que se ha caracterizado como democracia. Para aquella democracia tiene que estar garantizada la igualdad ante la ley. La igualdad va a ser una premisa insoslayable. Debe existir no solo la igualdad civil en lo individual sin discriminaciones, sino también la igualdad política en cuanto al acceso al gobierno por parte de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos. Otro requisito que se vincula íntimamente a la igualdad es la equidad, que también debe darse en lo civil, social y político. Por ejemplo, en la competencia electoral, en cuanto al financiamiento y el acceso a los medios de comunicación, independencia de los organismos que organizan el proceso electoral y el uso de los organismos y medios del Estado. Del mismo modo, la democracia está indisolublemente unida al Estado de Derecho, que, como decía un gran escritor, Norberto Bobbio, tiene como principio inspirador la subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto. Y acá me voy a detener. Venezuela ha quedado consecutivamente en los últimos lugares con relación a si hay, o si en cuanto a la existencia o no del Estado de Derecho. Los quedando, creo que los últimos tres, último lugar. Cuando no hay Estado de Derecho, no puede haber justicia, no puede haber libertad, y tampoco se puede hablar de los jerarcas más altos y los más bajos se sometan a la misma ley. ¿Cómo podemos respetarla y cumplirla a cabalidad? Se trata de la existencia del Estado de Derecho. Cuando usted, la ley penal, por ejemplo, la ley penal, que es lo que más se ha utilizado a lo largo de todo este esquema de represión, la ley penal no está hecha para pocos. De hecho, la ley penal no está hecha para el delincuente. Estamos hablando del Código Penal y de las demás leyes penales especiales. Eso no está hecho para el delincuente. La ley penal está hecha para el ciudadano, para garantizar al ciudadano un cúmulo de derechos. El derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho al honor y las buenas costumbres, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablan de Código Penal, pareciera que algunos se refieren a que eso está hecho para la persona que delinque o infringe la ley penal. Y esto no es así. La ley penal es una garantía para todos los ciudadanos que habitamos en Venezuela, específicamente en el caso venezolano. Y solo si se respeta la ley penal y las demás leyes penales especiales, además de el Código Penal, que regula el proceso dentro de la materia penal, estaríamos hablando del respeto a precisamente a lo que garantiza al ciudadano todos sus derechos, si bien sea como víctima o bien sea como imputado. Ahora, no es solamente respetar la ley penal, por supuesto que no. Y es que solamente si en Venezuela se respetara la Constitución, ya sería una batalla sumamente ganada, porque tendrían que obligatoriamente respetar todas las demás leyes en Venezuela. Y en Venezuela lo que hemos denunciado a lo largo de todo este tiempo es que no se está respetando la Constitución. Es que no se está respetando el debido proceso, es que no se está garantizando la libertad personal, es que no se está garantizando el derecho a la vida, establecido también todos estos en la Constitución, el derecho a la defensa, el derecho a un juez natural. ¿Qué estamos hablando de eso? Bueno, por el caso del juez natural, ya nosotros vimos más de 800 personas presentadas
ante tribunales militares, según las cifras que ha registrado nuestra organización. Y así, como hemos visto, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, eso se vulnera siempre. O sea, hemos denunciado ya en muchos casos cuando ha habido tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y todavía no hay personas condenadas o responsables en muchos de los casos por tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se hacen la vista gorda en cuanto a la investigación, y eso también vulnera, quebranta y aniquila el Estado de Derecho. Eso es fundamental. Y nuestra lucha tiene que ser constantemente por respetar, por rescatar el Estado de Derecho en Venezuela. No importa desde qué nivel, bien sea desde el más bajo hasta el más alto, todas las personas tienen que respetar el Estado de Derecho. Y eso realmente va a ser lo que nos acerque a la democracia. Ya hemos visto varios requisitos: la igualdad, la equidad, el Estado de Derecho, y ahorita, después del corte, continuaremos con otros presupuestos más de la democracia. RCR presentó RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jorge el Solitario, el último ejemplar de su especie. El 24 de junio de 2012, Jorge el Solitario, una tortuga gigante proveniente de la isla Pinta en las Islas Galápagos, moriría de un paro cardíaco. Este evento marcaría la extinción de su especie en vida silvestre. Jorge el Solitario fue descubierto en 1971. No se habían visto tortugas terrestres en la isla de Pinta desde 1906. Durante dos siglos, bucaneros y barcos balleneros acabaron con ellas. Jorge fue trasladado a la estación biológica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz y allí permaneció en un largo cautiverio en solitario, apenas mostrándose de vez en cuando ante los turistas. Tras varios intentos fallidos de encontrar hembras iguales a Jorge en su isla de origen, los investigadores decidieron ofrecerle hembras de otras islas, con la esperanza de que engendrara algún híbrido viable. No obstante, Jorge no mostró interés en ellas. Entonces, se contrató a una joven investigadora suiza con experiencia en reproducción asistida en zoológicos, quien, con diversas técnicas, logró apenas despertar la sexualidad de Jorge. A los pocos meses, la joven suiza debió partir y Jorge volvió a su usual ostracismo. Jorge murió sin dejar progenie. Pero al año siguiente de su muerte, se publicó un trabajo que confirmaba la existencia de tortugas gigantes en otra de las Islas Galápagos, cuyo ADN provendría de ancestros de Jorge el Solitario. Se presume que habrían sido trasladadas desde la isla Pinta, siglos atrás, por los mismos bucaneros y balleneros. Este hallazgo abre la posibilidad de, al menos, restablecer poblaciones de tortugas gigantes muy parecidas a Jorge el Solitario en la isla de Pinta. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bien, continuamos hablando un poco de la democracia en el marco del respeto y garantía fundamental de los derechos humanos. En Venezuela se tiene que rescatar la cultura democrática. En una práctica democrática se requiere una confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Un mínimo de credibilidad pública. La importancia de la cultura y la práctica democrática es fundamental, pues se siente la persona o el ciudadano, se siente parte de
el gobierno generalmente parece que estuviese dentro del instrumento de la Constitución. Fíjense bien, una persona o cuando una sociedad cree en sus leyes, en su Constitución, en sus ordenanzas, en sus reglamentos, hace o forma parte de su cultura propia el hecho ya solamente de tener el librito en la casa, la Constitución escrita, por ejemplo. Y tiene que ser una fuente obligatoria de educación en los colegios. De tal manera que ya los niños, niñas, adolescentes, ya deben conocer el instrumento que forma parte de la carta o la carta política, en este caso, del país. La única forma de que usted pueda defender su derecho es conociéndolo. Por eso es lo importante, cuando usted pregunta en una casa si tienen la Constitución, a veces nadie la tiene porque pareciera que no creen en el instrumento fundamental, en la carta fundamental de la sociedad, que es la Constitución. Y esto se debe al irrespeto a la falta de Estado de Derecho y a lo que ha caracterizado el gobierno en los últimos años, que es quebrantar la Constitución y vulnerar los derechos humanos. Para que también haya democracia, que es lo que hemos venido hablando la mañana de hoy, y esto a raíz de que el día de ayer fue 23 de enero y hicimos una reseña histórica un poco de lo que ocurrió el 23 de enero del año 1958 con la calle Pérez Jiménez. Decidimos hoy hablar un poco de democracia, profundizar un poco lo que es la democracia. Para que haya democracia también tiene que haber libertad de expresión y debe existir la posibilidad de cuestionar, no solamente el deber, es que tiene que existir la posibilidad de cuestionar a quienes gobiernan, sin limitación, en el marco del respeto, de la no violencia y de la libertad que arropa al ciudadano, el ciudadano pudiera cuestionar a quien gobierna. Íntimamente ligado al ejercicio del gran derecho, del macro derecho, como hemos dicho ya en algunas otras oportunidades. Hemos considerado la libertad de expresión como un maxi derecho. Pues de la libertad de expresión se componen otros derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la verdad, el derecho a la información. Entonces, dentro de la libertad de expresión se encuentran otros derechos. Íntimamente ligado a la libertad de expresión está el libre acceso a la información. El gran politólogo español Jorge Cifra Eras señalaba la relación entre la democracia e información y que sin la información la primera no podía existir. Estamos hablando de que tampoco pudiera existir la democracia. Más aún, clasificaba a las democracias según la calidad de información y el carácter esencial de la libertad de prensa, de la que decía que con todas sus debilidades y desviaciones constituye un reaseguro de información acerca de la vida social y de los asuntos públicos. Es imprescindible la posibilidad permanente de debate público y los límites al ejercicio del gobierno. Hablo un poco más de la libertad de expresión para que ustedes mismos puedan analizar lo que hoy estamos acá comentando. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? Pareciera que muchos dijeran, sí, claro, es que hay libertad de expresión porque hay algunos medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación se han cerrado? ¿Cuántos se siguen cerrando? ¿Cuántos ya solamente el año pasado hubo el cierre definitivo de varios medios de comunicación? Eso no es algo que caracterice a la libertad de expresión. El hecho de censurar, el hecho de todas las cartas que envía Conatel que parecieran más un poco de amenaza hacia los medios de comunicación, es algo que debe ser revisado y debe ser superado. Pues para que haya democracia
debe haber libertad de expresión catalogado como un maxi derecho. El gran de los grandes derechos. También los partidos políticos definitivamente son imprescindibles, pero deben gozar de plena organización y vida interna mediante elecciones primarias abiertas y competencia electoral entre ellos y un control de, por supuesto, su financiamiento. Debe respetarse a la oposición y garantizarse su libre actuación. Eso también caracteriza a la democracia. Vean que ya no solamente estamos hablando que la democracia se traduce a elecciones, sino que la democracia compone un conjunto de derechos que la falta de uno de ellos, la falta de un elemento que caracterice a la democracia, no pudiéramos entonces hablar de la misma. La Constitución debe aplicarse en su integridad, no solo en lo que conviene a quienes ejercen el poder, pues es lo único que garantiza la libertad y la democracia. Cuando hemos denunciado acá que no se respetan los derechos humanos porque hay un quebrantamiento de la Carta Fundamental del Estado, de la Constitución y de los derechos que en ella se incluyen, derechos y garantías, cuando a usted le vulneran su derecho a la propiedad, cuando usted no puede tener una vida digna por un salario que no es justo, como por ejemplo es el reclamo con justa causa que tienen ahorita muchas personas que están protestando a lo largo de todo el territorio nacional, estamos en presencia de que se está defendiendo, protestando por un derecho que se encuentra establecido en la Constitución Nacional. No solamente el hecho de tener un salario justo, una vida digna, sino también de garantizar o de que se le sea garantizado su derecho a protestar pacíficamente, que es un derecho constitucional. Y sobre esto es importante también hacer un llamado o mencionar que en el marco de estas protestas por parte de gremios, sindicatos, los maestros, los profesores, los jubilados y pensionados, entre otras personas más que ya se han sumado en sociedad civil en general, que se ha sumado a la protesta pacífica, ya el Foro Penal ha registrado en el marco de estas protestas a nueve personas detenidas, las cuales fueron liberadas en el estado Bolívar bajo medidas cautelares. Y también hoy Foro Penal está verificando la detención de un funcionario, presuntamente la detención de un funcionario en el estado Zulia, y ya en el día de hoy estaremos verificando esta detención. Quiere decir que por protestar no es un delito, esa detención, si solamente por el hecho de protestar pacíficamente se materializa esa detención, estaríamos hablando de una detención arbitraria, y eso es quebrantar la Constitución. Quebrantar la Constitución es darle otro golpe a la democracia. Un peligro muy especial de la democracia es creer que no es importante el cumplimiento de las normas. Es frecuentemente escuchar, si estamos en libertad y en democracia, no tenemos que sujetarnos a la Constitución, que solo pone trabas a la voluntad popular. Hay que recordar que la anarquía y la anomia generalmente son seguidas por la dictadura y la tiranía. La historia universal nos brinda muchos y muy dolorosos ejemplos. Como dijeron nuestros sabios, han dicho los constituyentes, hay que arrodillarse ante la ley, pero no hacerlo ante los tiranos. No solo la Constitución debe tener plena aplicación, también los principios constitucionales, como ya lo hemos narrado a lo largo de este programa. Necesitamos el principio de legalidad, que lo que debe cumplirse es lo que está escrito. El principio de razonabilidad, el principio de poderes, que en principio era o siempre se habló de la división de tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En Venezuela se agregaron dos más, electoral y ciudadano. Y el
Esto, sin duda alguna, debe respetarse. Las decisiones que tome el Ejecutivo no pueden ser interferidas por el Legislativo ni por el Judicial. La independencia judicial en Venezuela está severamente cuestionada. Hemos hecho la denuncia de la falta de independencia de todos los jueces en Venezuela, pues no hay jueces por concursos, o son muy más del 90% de los jueces no es funcionario de carrera. Así pasó también con los fiscales del Ministerio Público, en su gran mayoría, y esto definitivamente cuestiona la autonomía de los funcionarios judiciales. Si una persona, al momento de tomar una decisión, teme que por tomar una decisión contraria a lo que diga el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, y por eso esta persona puede perder su empleo o su carrera, su tiempo ya dentro de la institución, dentro de la del Poder Judicial, evidentemente tomará decisiones que convengan y que puedan proteger su trabajo, más no que pueda proteger la Constitución, la ley y las demás normas que regulan todo el país. Es por eso que nosotros debemos luchar por la independencia de los tribunales, de los jueces, de que no hayan selecciones a dedo, sino que haya un concurso nacional donde todas las personas puedan, donde gane la meritocracia, donde se rescate la meritocracia, algo que hace falta muchísimo en el país. Y es la única forma de dar un empujón a que podamos avanzar al el rescate del Estado de Derecho, la democracia, la libertad en el país. No solo en cuanto a los individuos, mejor dicho, los derechos y las libertades individuales deben ser para todos, para todas las personas. Es esencial que se garantice la seguridad jurídica para poder asegurar la previsibilidad. Además, debe consolidarse la paz interior, tal como establece la misma Constitución de la República. Así que, en resumen, la democracia debe estar garantizada no solamente por la ley escrita, el librito que usted conoce de la Constitución. No solamente el hecho de que haya una Constitución caracteriza la democracia, es que los principios y garantías que se encuentran dentro de la Constitución sean cumplidos y que no haya más vulneración a los derechos humanos, como efectivamente seguimos denunciando a lo largo de todo este tiempo que hemos tenido ese desencuentro con las normas y leyes penales y además constitucionales, administrativas, disciplinarias, que hoy hacen o han hecho que cada vez se vea debilitada más la democracia en nuestro país. Quien puede rescatar la democracia en Venezuela es usted mismo, el ciudadano que hoy me está escuchando, mediante su queja, mediante su denuncia, mediante su protesta pacífica, que lo puede hacer sin armas, denunciando, haciéndolo, sin violencia. No es necesaria la violencia. Usted puede protestar, es un derecho que está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, el Foro Penal va a continuar denunciando a la vulneración de los derechos humanos a pesar de las amenazas que a diario seguimos sufriendo. Hace poco hubo una información donde se dijo que iban a investigar o a promulgar una ley en contra de las ONGs, algo que ha venido sonando ya a lo largo de ya un tiempo y que lo que hace es cuestionar y amenazar e impedir el trabajo de muchas organizaciones que día a día trabajan por la defensa de los derechos humanos, por el derecho a la salud, por el derecho a la libertad, por el derecho a la vida, por el derecho a la libertad de expresión. Son organizaciones de la sociedad civil que tienen
un objetivo y buscan la ese pequeño problema que hay en la sociedad, o grande, depende de lo que, para solucionarlos con recursos propios o con el apoyo de la sociedad civil o de otras organizaciones. Es la única forma de que podamos seguir trabajando y garantizando el trabajo que hacemos a diario, tal como en el caso del Foro Penal, de asistir a las cárceles, de visitar a los presos políticos, de defender a los presos políticos y apoyarlos. Una organización que nosotros trabajamos completamente ad honorem en el marco de la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran hoy privadas de libertad. Y que ya, evidentemente, es importante señalar que en Venezuela todo lo que es la represión no ha cesado, y el trabajo de nuestra organización no ha parado ni parará hasta que se rescate el Estado de Derecho, la democracia y definitivamente la libertad que hoy tanto hace falta en Venezuela. No solamente la libertad personal, sino la libertad en todos los sentidos. Vamos ahora con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Presos políticos, al 23 de enero del año 2023, al día de ayer específicamente, hemos registrado 274 presos políticos, de los cuales tenemos militares, 151, 123 civiles, mujeres 13 presas políticas, hombres 261, adolescentes ya no tenemos, adultos 274. Ya sabemos, no ha habido cero excarcelaciones. Seguimos condenados con condenados 120 personas condenadas y no condenadas 154. De las encarcelaciones, un número catastrófico, 15.777 encarcelaciones, de cifras del año de 2014 al 2022. Y de las excarcelaciones, 15.579 personas. Quiere decir que ya hemos trabajado dentro de esas encarcelaciones, hay casi 16.000 personas. Y con esto finalizamos la máquina de la represión. Ya finalizando el programa el día de hoy, un mensaje final es importante para que todos podamos entender que en Venezuela entramos todos. Venezuela es un país muy amplio, que requiere de mucho trabajo, de lucha, de constancia, de compromiso. Sí, efectivamente, como ha dicho nuestra organización, que trabajamos con constancia, compromiso, convicción, corazón, con un fin, un norte, un objetivo, que es precisamente que se abran todas las rejas de las personas que se encuentran presas políticas, por pensar distinto, por querer un país con democracia, o por simplemente estar ahí en un momento y querer buscar un responsable, como en efecto muchos casos de esos tenemos. Hoy todavía exigimos la liberación de 274 presos políticos, y además de eso, no solamente con la liberación de estas personas, sino también que se condenen a las personas, se investiguen y se condenen a las personas que han sido autores de tratos crueles, inhumanos y degradantes, o que han sido denunciados por ejecuciones extrajudiciales. Esto no termina hasta que se acaba, como dicen en el béisbol. Nosotros vamos a continuar
denunciando, tanto en las instancias nacionales como también en las instancias internacionales, a todo lo que se llame represión. Todo lo que se trate de represión, el foro penal va a continuar haciendo las denuncias correspondientes, tanto en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, en los tribunales, en las instancias internacionales, y acompañaremos a las personas que les hayan sido vulnerados sus derechos humanos, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Continuaremos exigiendo, con respeto y utilizando como instrumento la Constitución y las leyes penales, las demás leyes en Venezuela. Ese es el instrumento que vamos a utilizar, además de nuestro argumento para poder liberar a todas las personas que se encuentran entre las rejas. Y además de eso, también poder lograr que se sancionen a las personas que han sido torturadoras o que han sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes a muchas personas que hoy esperan justicia, personas que tienen afecciones psicológicas y que capaz no pueden, tampoco han podido dormir producto del recuerdo que le generaron esas torturas u tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para ellos también vamos a clamar justicia, y estoy seguro que el día de mañana todas estas personas van a ser sancionadas, porque recuerden ustedes que la violación de los derechos humanos no prescribe. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en 10, 15, 20 años. Estas personas van a ser investigadas, condenadas y sancionadas. Incluso ya recordando cómo iniciamos el programa del 23 de enero del año 1958, luego que la Junta Patriótica, con personas militares y civiles, rescatara la democracia en el país, ese día cuando se recuperó la democracia, ese 23 de enero, se liberaron a todos los presos políticos y regresaron los exiliados que estaban fuera, evidentemente, de Venezuela. Nuestro objetivo es que nuevamente regresen esas personas que se encuentran fuera del país a su patria, a su ciudad, a su pueblo, y que regresen ahí y estén con sus familiares. Vaya lo difícil que es estar fuera del país sin los familiares producto de la represión o de la falta de protección de los derechos fundamentales, de la inseguridad jurídica que hoy todavía se vive en Venezuela. Así que en la democracia se requiere que la mayoría no pueda suprimir o menoscabar a las minorías, porque cuando ello ocurre, surge una dictadura. El pacto constitucional establece que no es derogable, sus principios y sus cláusulas, y su deber de cuidado particularmente a las mayorías. Democracia y república, y se consideran los principios de la, ya lo hemos hablado, de la división de los poderes. Es fundamental que nosotros podamos clamar, exigir y hacer las peticiones donde tengamos que hacerlas para que esto no siga ocurriendo, que no se sigan vulnerando los derechos humanos. A los familiares de los presos políticos que hoy nos escuchan, el mensaje es que recuerden que estamos siempre para ustedes, todo nuestro equipo de defensores activos, toda nuestra directiva, todos nuestros abogados en todo el territorio nacional que están atentos a cualquier petición que ustedes hagan para poder continuar con la defensa y protección de los derechos humanos. Esperemos en los próximos días, así como liberaron al general Rodríguez Torres, esperemos que hayan otras liberaciones. No hay liberación más importante que una. Todas las liberaciones son importantes. No hay un preso político más importante que otro. Deben abrirse no solamente una cárcel, tienen que abrirse todas las cárceles. 274 personas hoy se encuentran entre las rejas producto de la represión. Nuestra exigencia es no utilizar a los presos políticos como ficha de negociación, algo que todavía se continúa haciendo, y que cese el efecto de puerta giratoria, ya como lo ha dicho nuestro director presidente, el doctor Alfredo Romero, y nuestro director vicepresidente, el doctor Gonzalo Imiot, quienes a diario también luchan
para que los sueños de todas las familiares de presos políticos y los sueños de las personas que hoy son víctimas de la represión, bien sea directa o indirectamente, los familiares de las personas asesinadas en los años que han pasado, los familiares de las personas torturadas, de que han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, y también que se les ha vulnerado su derecho completo o absoluto, pleno, a la libertad, esas personas también claman justicia y nosotros vamos siempre a estar ahí para apoyarlos. Recordemos nuestra página de el Foro Penal, www.foropenal.com, donde usted puede registrarse como defensor activo. No es necesario ser abogado, es simplemente aportar un poco, un grano de arena para el rescate del Estado de Derecho. Usted puede ser ama de casa, puede ser ingeniero, médico, bien como quiera, puede siempre colaborar, impulsar y visibilizar lo que ocurre en Venezuela, lo que sigue ocurriendo y lo que está ocurriendo en cuanto a la represión. Con esto me despido, nuevamente por acá Luis Armando Betancourt, y agradecemos a la dirección general de la estación, a Jaime Nestares, a la gerencia de protección, a Catherine Manzano, a la producción, por supuesto, Catherine Manzano, y a los controles, Julio Pinto. Por acá, un abrazo solidario a todas las personas que hoy nos escucharon en el programa. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.